Gustavo y yo iniciamos un paseo corto en Tierra Estella, de Iturgoyen a Irache. Aquí tenemos el monasterio de Irache a la sombra de Montejurra. Convento, monasterio benedictino. La iglesia dedicada a la Asunción de María al cielo. Entramos y primero observamos el claustro profesional, bello, por cierto. Es una estructura románica, más o menos del siglo X. Esta es la iglesia dedicada a la Asunción de María a los cielos. Bañados de historia, vamos ahora a la Fuente del Vino. Es un lugar donde los peregrinos que van a Santiago les obsequia, pueden beber vino de una fuente que está ahí. Esta es. Aquí tenemos el Padre Félix en la Fuente del Vino. Se está probando. Irache es una región que tiene un vino primero muy bueno. Un poco de agua. Claro, y ahora toca el vino. Pegue la boca ahí y dele para allá sin miedo al éxito. Nada más lo despedirse, que está muy bueno. Ahí está el hombre pegado a la fuente de vino. Un vino añejo más bueno que el yata. Y ya que bota hasta esa vaina ahí. Cago en la.
energía. Aquí tenemos. En Dominicana vamos a mandar poner una fuente de vino. Oye, gratis. Está bonito. Y de Brugal también. Se acabó. Ahí lo dejamos. Dejamos el vino, las bodegas de Irachi, y nos trasladamos a Villamayor, un lugar donde hay un castillo alto, un jardín y unas bodegas. En primer lugar se ve ahí ese vino también muy bueno. Iniciamos la subida y llegamos al pie del castillo. Rodeado el castillo y sobre unas inmensas piedras, tenemos que caminar un poco. Esta es la base del castillo. Una vez arriba vemos un paisaje hermoso. El pueblo de Villamayor abajo y después el valle. No es fácil la subida. Mis piernas no dan para mucho. Pero vamos para arriba. El castillo es esto. Bueno, padre, tú estás chulo aquí. Arriba hay una. Había antes un castillo, ahora es una ermita. Aquí. Un castillo de defensa. Venga, que falta poco. ¡Guay, para Félix, súbale! Gustavo, dándome ánimo. ¡Queda poco! Y aquí descansando junto a la campana de la ermita. Por un despiste no pudimos entrar en el interior del seminario y no quería dejar a José María sin conocerlo. Por eso recordé el monasterio que hace de Yuso. Años lo visité y aquí le pongo el entramos vidrio. Por la puerta principal. En las majestuosas escaleras, Jerónimo Azanza. Lo recibe el padre Juan Bautista Olarte. Comenzamos la gira. En primer lugar, los famosos libros incunables. San Agustín, el claustro procesiona,
las famosas arquetas. Olarte nos explica el significado de las arquetas. Y como San Millán es la cuna del castellano, repasamos los escudos de habla hispana.